Shalom. Vamos a regresar al primer libro de Reyes, acerca de David y Bathsheba. Hay unos cuantos detalles que sabemos que son necesarios entender. Y bueno, así será. Advierto que no he leído estos pasajes, espero no tener tanta dificultad haciéndolo. Bathsheba, 1 Reyes, capítulo 1, verso 13. Dice: ve y entra al rey David y dile: rey, señor mío, ¿no has tú jurado a tu sierva, diciendo: Salmo tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonijah o Adonía? Ahora nos vamos a adelantar al mismo libro, 1 Reyes, capítulo 1, el verso 30. Dice: que como yo te he jurado por Jehová, por Yahweh, Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Ahora, la cosa con eso es que en realidad David nunca juró a Bathsheba, pero al menos nosotros no lo podemos encontrar. Lo que sucede es que David se involucró en una situación muy grave, y lo que está sucediendo es que David, al haber arrepentidose, está haciendo su máximo esfuerzo para hacer las cosas bien. Aunque sea un esfuerzo humano, no deja de ser un esfuerzo. Así vemos que David es un ejemplo de alguien quien ha cometido un mal, se le llama la atención y responde con las palabras: he pecado, he hecho un terrible pecado. No tuvo vergüenza ni orgullo en confesar su error. Y este es un gran ejemplo que debemos reconocer todos como gentes universales, sin importar quién sea. Y no es para forzar una verdad sobre otros, es decir, la revelación de los tiempos en Rastafari a través de Cristo Jesús, en luz de su majestad imperial Haile Selassie I, porque no hay vergüenza y no hay excusa, esto es verdad. Pero no ocupan recibir la verdad, se pueden quedar atrapados en otras religiones o cosas así. Sin embargo, sea lo que sea, el hecho de poder aprender del error de uno no deja de ser igual de importante y no nos deja de ser a nuestro mejor beneficio porque piensemos diferente, porque algunos recibamos la verdad y porque otros nos quedemos clavados en otras cruces que no son la cruz que cargamos nosotros. Pero no podemos ignorar el hecho que uno de los más grandes regalos que, bueno, no regalos tal vez, una de las más grandes victorias o triunfos que podemos ejercer como humanos es aceptar nuestro error y corregirlo. Y vemos que David es un ejemplo de esto. Se le llamó la atención sobre un cierto evento en forma parábola, y cuando David escuchó esta historia dijo: mientras ya viva, ese hombre morirá. Y entonces se le da la noticia que este hombre eres tú, David. Y se arrepiente. Y no solamente lo dice, pero cumple su palabra. En que vemos que Bathsheba entra, como tú juraste, que mi hijo Salomón iba a sentar sobre tu trono. Entonces David recordó el evento y dice: mientras ya viva, hoy lo haré. Ahora, para ir en detalle acerca de la historia, ¿qué está sucediendo? David está perdiendo fuerza, es viejo ya, no tiene fuego dentro de él, se le está apagando la vela, podríamos decir. Y su cuarto hijo, Adonía, toma la libertad de
de exaltarse él por él mismo y tomar el trono de su padre. Y no necesariamente tomar el trono, pero acumuló un equipo y una celebración y se presentó como el rey, mas no había tenido permiso ni autoridad del rey David, quien todavía vivía, más que pues suponemos que Adonaya, mirando a David en sus condiciones, se le hizo fácil tal vez a usurpar el trono, pero no lo pudo lograr, porque Natán, el profeta, habla con Bathsheba, madre de Salomón, y le dice, de hecho, no recordamos exactamente quién le dice qué a quién, pero creo que es el profeta Natán que viene con las noticias. Mas no convido a Natán, a ver, libro de Primer Reyes, capítulo 1, veamos aquí. No convidó a Natán profeta, ni a Benaya, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. Y habló Natán a Bathsheba, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonaya, hijo de Haggit, sin saberlo David nuestro señor? Ahora, este es uno de los hijos de David, quien David tuvo estando en Hebrón. Son medio hermanos, se podría decir. Madre de Salomón es Bathsheba y madre de Adonaya es Haggit. Ahora Natán es el que llama la atención a Bathsheba y le dice, esto vamos a hacer, tú vas a entrar al rey y le vas a decir, que no me juraste que Salomón iba a ser sobre el trono. Y en lo que tú le estás diciendo eso, dice Natán, yo voy a entrar detrás de ti y diré lo mismo. Y eso es exactamente lo que hacen. Entra Bathsheba a hablar con David, y mientras le dice eso, al mismo momento, un poco después, dice, entra el profeta Natán y le reclama que si él está consciente de que Adonaya está reinando en su lugar. Ahora, lo importante es entender qué está sucediendo por completo. O sea, hasta ahorita solamente tenemos una pequeña parte de la historia. Tenemos que regresar a la situación con David. Y para eso tendríamos que dirigirnos a el libro de Segundo Reyes. Disculpen, el libro de Segundo Samuel. Y para ser exactos, el capítulo 11, el cual dice, y aconteció a la vuelta de un año, el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y a sus siervos con él y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y pusieron cerco a Rabá, mas David se quedó en Jerusalén. Ahora, aquí tenemos que a señalar, o tenemos que poner un poco de atención en el error que cometió David. Esto es lo que va a empezar todo. La escritura dice, aconteció a la vuelta de un año, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y sus siervos con él y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y pusieron cerco a Rabá. Mas David se quedó en Jerusalén. Aquí empieza todo el problema. Dice la escritura que salen los reyes a la guerra. Y sabemos que una persona cuando ya está muy cómoda en una situación elevada, por decir presidente, es la última persona que piensa que es su responsabilidad salir al campo de batalla a dirigir a sus tropas. Vemos que la vida ejemplar de Haile Selassie I es contrario a este error. Haile Selassie I debes de gozar de su comodidad, se sacrifica
y es para los etíopes, guerreros etíopes, fieles y verdaderos, un ejemplo, una vida ejemplar, un líder capaz de dirigir a su propia gente, incluso al campo de la batalla. Y es muy significante, porque en lo personal, cuando empiezo a escuchar cosas que, ¿cuándo crees que vamos a ir a Sion y que vamos a estar en esto y en el otro? O sea, hablando de cosas como un reino tipo. La verdad, yo no quiero desanimar a nadie, pero no quiero eso. La verdad que no, porque sé que esas cosas te echan a perder rápido, porque no dejamos de ser carne. Y el pecado es en la carne. Y nomás le das gusto a la carne y olvidas quién te creó, olvidas a quién sigues y olvidas quién realmente, con quién realmente importa estar bien. Y es con el más alto, Jah Rastafari. Yo prefiero escuchar cuando se me dice levanta tu cruz y sígueme a mí. Cuando dice Jesús Cristo levanta tu cruz, la cruz significa el sacrificio, una muerte de la peor, del peor tipo. Al levantar esa cruz no es para ir a vivir una vida en donde unos te sirven. Al contrario, levantas tu cruz y te sacrificas para servir a otros, que es muy diferente. Yo prefiero honestamente pensar que esto es mi paraíso, y por buenas razones. Y incluso tengo que decir que muchos hermanos fieles y verdaderos tal vez no entiendan mi posición, se les hace extraño y incluso no dudo que moleste a algunos, pero en lo personal yo prefiero vivir esa vida y estar bien con Jah que obtener las cosas que, para empezar, no merezco, y en Cristo si las merezco, que así sea mientras sea su voluntad. Tampoco me quiero menospreciar y pretender que no soy nada y hacerme una víctima o hacerme el sufrido, pero cuando yo digo que he muerto, lo he hecho, y yo sé lo que es la primera muerte. Y esto no lo digo para convencer a nadie, no ocupo que nadie me crea. Yo sé lo que yo he vivido, y a tiempo yo sé cómo he muerto. Y si una cosa aprendí en la resucitación es que yo no quiero nada que ver con la persona yo, Alonso. Y es mi punto de vista, no tiene que ser lo que todos reciban, pero no quiero saber nada con lo que yo quisiera, porque yo lo único que aprendí es que todo lo que yo siempre he querido no ha servido más que para hacer daño a todos, incluso a mí primeramente. Y porque realmente morí, no quiero continuar haciendo daño, y sé que lo continúo haciendo de cualquier forma. O sea, no, como humanos, seres humanos, no somos perfectos. Gracias a Jah tenemos su gracia y misericordia en Cristo Jesús, quien se entregó para que existiera esa posibilidad. Sin ella, condenados estuviéramos eternamente a muerte y a castigo. Sin embargo, no es así. Y porque yo sé lo que significa esto en amor, quiero responder en una forma con amor. Y no quiero nada que ver con mi comodidad, aunque la busco de formas pequeñas. Pero es necesario, regresando al tema, es necesario entender que el problema del cual estamos empezando a hablar en relación a David y su pecado, el problema empezó cuando decidió no salir al campo de la batalla, cuando decidió que tal vez él es mucho para ser una persona normal y sufrir como todos nosotros. La vida no es feliz porque uno llega a una posición en donde ya no se encuentra en dificultades. Eso es una romancia, o es ser romántico, es una
ética de los romanos, es una falsedad, es un cuento, es una fantasía que no existe, la cual perjudica y pone en peligro nuestra realidad. Porque cuando empiezan a hablar en las iglesias y empiezan a hablar en conjuntos o congregaciones que un mundo perfecto, en donde no tienes que sufrir y sacrificar y llorar y no tienes que sentir dolor y no tienes que trabajar y no tienes que ser humano. Cuando empiezan a romantificar la verdad, crea una gran desilusión en lo que es verdad, lo que es ser humano. Y entonces uno se atrapan o se quedan atrapados en un estado psicológico confuso, en dolor y fracaso, se podría decir. Porque se te ha dicho que existe un mundo en donde no vas a mover un dedo, todo, o sea, todos te van a servir, todo vas a tener, todo va a ser perfecto, tus ilusiones se van a convertir realidad. Y uno empieza a menospreciar la vida y se le olvida lo que es y se empieza a separar de su divinidad. Debes de acercarse, y eso no es la vida. Voy a dar otro ejemplo: un romanticismo, una ética romana que es una completa ilusión y es mentira, sería ver las películas en donde una pareja tiene la más perfecta relación. ¿Y qué causa esto dentro de cada uno de nosotros como individuos? Volteas a ver a tu pareja y estás desilusionado. Te arrepientes de haber estado con él porque no ves lo mismo. Y empiezas a pensar tal vez que no es el correcto, o que te equivocaste, que es un error, que no vale para nada, que no sirve, ya sea la mujer o el hombre con quien son, o sea, tu pareja. Y la verdad es que el matrimonio no tiene nada que ver con ser romántico, tiene que ver con dos personas que dicen: ¿estás dispuesta? Sí. Está bien, yo también estoy dispuesto, vamos a hacer esto. Nos vamos a sacrificar y nos vamos a aguantar hasta el día de nuestra muerte. Sabiendo que no hay campo para una ilusión de que todo va a ser perfecto. Entendiendo que es un compromiso y una promesa. No es un romanticismo. No es algo romántico de que hoy estoy enamorado, lo que sea. Cuando las cosas son bendecidas por ya, claro que sí lo existe, ese sentimiento, pero incluso no significa que todo es perfecto al estándar del romanticismo. Hay tiempos difíciles, hay tiempos mejores. Así es la vida. Todo lo demás es falsedad. Jesús Cristo y su majestad imperial Haile Selassie I, ellos siendo Dios, vivieron como hombres para dar la vida ejemplar. Su majestad imperial, siendo Dios, Rey de Reyes, Padre Santo, tuvo que batallar con las mismas dificultades y todavía más grandes dificultades que las que nos confrontan a nosotros, porque él todavía tenía un lugar más elevado, de hecho el lugar más elevado, la posición más elevada en gobierno internacionalmente. Esto no significaba que el mundo era para servirle a él, sino que él, por estar en la posición más alta, había de servir al mundo, porque su posición es entregada a él no por mérito humano, sino por la voluntad, la gracia y misericordia del Creador que ha dado a nosotros. Porque cuando Haile Selassie I nació escogido de Dios, ¿qué había hecho Haile Selassie I? Nada. Es Dios quien te pone en una posición para que nazcas en una familia, para que seas de una cierta manera. Es Dios quien hace todo y nosotros no hacemos nada. Así su majestad imperial reconoce su posición, siendo Dios, siendo en la más alta posición gubernamental o de gobierno, en este caso un imperio.
Él reconoció su necesidad de servir al mundo, de ser un esclavo a todos quienes son debajo de él. Por esa razón, él fue puesto en esa posición. Porque en él se confiaba y se confió, y él es confiable para no mal representar su posición. Día tras día, noche tras noche, sus esfuerzos eran para servir a su imperio, a su gente y por extensión a la comunidad humana. Jamás tuvo un segundo de tranquilidad, en el sentido que no había peso sobre su hombro. Él cargaba con el peso del mundo y continúa cargando con ese peso. Mas ahora es tiempo que el Rastafari, llamado fiel y verdadero, tome su responsabilidad, crezca en la palabra, reciba su herencia, cargue su cruz. En este caso, cargue el gobierno que se nos ha entregado. Que continuemos y preservemos las escrituras, preservemos la fe, preservemos la verdad, testifiquemos y glorifiquemos que he aquí el león de la tribu de Judá, raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Ha resucitado a Cristo Jesús en el verdadero espíritu. Tenemos un hijo entregado a nosotros y un hombre es dado al gobierno. No recuerdo la escritura con exactitud, pero eso es lo que significa en el libro del profeta Isaías, cuando dice un hijo es dado a nosotros y otro es entregado. Hay una diferencia. Uno es hijo y el otro es padre. Pero por lo pronto pausamos aquí y luego en otra presentación vamos a tener que continuar con esta situación con David. Shalom.